Las fotografías duraron un buen tiempo porque bien evidentemente estábamos tomando fotos de todos los eventos que están en el año, es decir, el carnaval, la diferente temporada por las flores. Estábamos realmente trabajando sobre todos los aspectos del país. Entonces eso duró casi un año y medio tirando la foto. Y entonces después duramos todo el proyecto del libro, se hizo el texto y todo el trabajo alrededor de las fotografías se hizo en Washington con todo el equipo de GFDT. La República Dominicana es uno de los países lo más completo aquí en el Caribe y en todas las provincias hay algo excepcional a ver, pero a veces la gente no lo realiza y no preserva el país. La idea es de bien preservar el país. Estamos ricos aquí por el país. Realmente, lo que quisimos insistir era realmente que el país está presentado en el mundo entero como un país de playas. Y realmente la idea era de presentar otras cosas del país. Porque la mayoría de la gente que viene aquí piensa que hay solo playas. No se imagina que tenemos montañas, no se imagina la diversidad a nivel de los animales, de las plantas, de todo lo que tenemos aquí. Ellos no se imaginan todo el microclima que hay y toda la vegetación. No, realmente quisimos insistir también en esto. Y eso era la idea del libro.